Hola a todos, hoy vamos a ver una avería de los motores de inducción, los motores antiguos de lavadoras. Ahora enfocaré por la parte inferior para que veamos más completamente el motor. Y nada, la avería consiste en de que la máquina no empieza a girar, emite una especie de zumbido y el motor no gira. Si le ayudamos ligeramente con la mano, en algunas ocasiones el tambor sí que empieza a girar. Por lo tanto, es avería del condensador del motor. Generalmente el condensador del motor la máquina lo puede tener en la parte inferior, pero la mayoría lo tienen situado en la parte superior. Vamos a ver primero el tipo de motor y luego veremos cómo podemos testear el condensador. El tipo de motor: he inclinado la máquina lateralmente. Para que os hagáis una idea, sería de este tipo. Es una máquina ya que tiene bastantes años, por lo tanto el motor de inducción que tiene es bastante antiguo. Dicho motor tiene una clema de conexiones, un regletero. Debemos revisar el mismo también por si las conexiones estuvieran solfatadas, quemadas, rotas y demás. Pero bueno, si las conexiones están en buen estado y la máquina hace lo que os he comentado, que cuando movemos el volante de la misma empieza a girar, casi seguro es problema del condensador. Pues nada, una vez visto el motor, vamos a ver el condensador y cómo podríamos testear el mismo. Para testear el condensador utilizaremos el cable de test con bombilla, el cable que ya me habéis visto utilizar en multitud de vídeos anteriores, que no es más que una toma de conexión eléctrica, una bombilla, un cable directo y una toma intermedia, donde conectaríamos el condensador. Dependiendo de la iluminación que ejerza o que emita la bombilla, el condensador estará en buen estado o estará en mal estado. En este caso, el cable que voy a utilizar es un cable un poco más avanzado y la única diferencia que tiene con el original es que tiene una perilla, un interruptor intermedio para puentear los terminales del condensador. Por lo tanto, para poder comprobar la bombilla. Ahora lo vamos a ver. Este es el cable, ya digo, me lo habéis visto utilizar en multitud de vídeos anteriores. No es nada más que una bombilla, en este caso de 42 vatios, el portalámparas, dos pinzas de cocodrilo para poder enchufar en el condensador y la toma de enchufe. Y la perilla que hemos comentado. Pues nada, ¿cómo procederíamos para comprobar el condensador? Soltaríamos, bueno, con la máquina desenchufada de la pared, claro está, con su enchufe suelto, con ayuda de un alicate, por si todavía quedase alguna carga en el condensador, sacamos los terminales del mismo. Los dejamos sueltos, enchufamos las dos pinzas de cocodrilo a el condensador y ya digo, en este caso, como es un condensador de 14 microfaradios, tal como vamos a ver ahora, ahí le tenemos, 14 microfaradios, 400 voltios, tenemos que utilizar una bombilla de 25 o 45 vatios, o 40 vatios, 42. No pongáis bombillas de mayor potencia, ya que no iría bien, y bombillas de menos de 25 tampoco van bien. Se utilizarían para condensadores de menos capacidad. Enchufamos las dos pinzas de cocodrilo, apoyamos la bombilla, alimentamos el circuito y la bombilla vemos que se nos enciende prácticamente al 100%. Inicialmente este condensador, en este caso, ya os digo que está ok. Cuando la bombilla se enciende prácticamente al 100% es porque está ok. Pulsamos la perilla y la bombilla sí que se encenderá al 100%. Aquí igual no se va a apreciar, aumenta ligeramente la intensidad cuando pulsamos. Pues ya digo, el tema de la perilla es para poder comprobar la bombilla de que la misma esté en buen estado. Soltamos, dejamos el circuito abierto y la bombilla sigue iluminada al 100%. Por lo tanto, este condensador estaría ok. Un condensador que no estuviera ok, la bombilla se iluminaría tenuemente o no se iluminaría la misma. Sería el síntoma que nos daría que el condensador está averiado.
un complemento a esta prueba, que ya digo, no es este el caso, sería con un polímetro, una vez realizada esta prueba, comprobar en ohmios si el condensador está perforado, si está comunicado un terminal con el otro. Ya digo que no lo está porque la bombilla realmente lo que está haciendo es dar un pequeño aumento de intensidad cuando puenteamos, por lo tanto el condensador no está perforado. Pues sería la manera que tendríamos de poder comprobar un condensador de motor de inducción de lavadora de forma sencilla. Si tuviéramos pues polímetro, haríamos la prueba del polímetro comprobando en ohmios sus dos terminales, pues si estuvieran cortocircuitado. Y si tuviéramos un capacímetro, pues claramente no necesitaríamos una bombilla para poder hacer la prueba. Con un capacímetro podíamos comprobarlo directamente. Recordad que el condensador mantiene carga. ¿Habéis visto que mantenía carga, que ha pegado un chispazo? Por lo tanto, una vez realizada la prueba, tenéis que descargar el condensador. No apliquéis un aparato de medida directamente porque quemaréis el mismo. Al aplicarle un voltaje en corriente continua, es el que queda almacenado en el condensador. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo. Por fin me habéis visto comprobar directamente un condensador dentro de la lavadora, ya que fuera me lo habéis visto comprobar en diferentes ocasiones. Y nada, que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.